¿Qué equipo o qué equipos predominan en cuanto a títulos locales de las diferentes principales ligas europeas? Hay ligas donde de 23 años para acá la predominancia es absoluta de un equipo, pero hay otras donde está muy parejo y de 23 años para acá se ha disputado a ser el mejor equipo entre varias instituciones. Te muestro acá, quédate y ahora vas a ver. Te invito además a que me puedas seguir aquí en TikTok y suscribirte a mi canal de YouTube. Ahora sí te muestro, vamos a ver en la Premier League, la Liga Española, el Calcio Italiano, la Serie A, la Bundesliga. Después tenemos también el fútbol francés, la Liga Portuguesa, la Liga de Países Bajos, de la vieja y querida Holanda, fútbol turco, la Liga de Grecia, señores, y además la Liga de Bélgica. En la Liga de Bélgica, señores, los equipos que predominan desde hace 20 años para acá, de 23 años para acá, desde el 2000 para acá, son sin duda el Anderlecht y el Brujas, obteniendo 10 títulos de 23 el Anderlecht y 7 el Brujas. Serie donde no hay discusión, liga donde no hay discusión, es la griega, donde el Olympiacos es dueño y señor, ganando 19 de 23 títulos posibles. Turca, quienes predominan son los dos grandes, los más conocidos, el Galatasaray y el Fenerbahce. El Galatasaray con 10 ligas sobre 23 posibles y el Fenerbahce con 6 dentro de las 23 últimas posibles. La paridad es mucho más grande dentro de la Liga de Países Bajos. El PSV es quien gobierna con 10 sobre 23 posibles, sobre el Ajax, que tiene 9 de 23 posibles. En la Liga de Portugal, quien manda es el Porto con 12 sobre 23 posibles, sobre su auténtico y clásico rival, el Benfica, que tiene 8 de las últimas 23 ligas. Pese al actual dominio del PSG, consiguiendo 9 de 23 ligas, sobre todo en los últimos tiempos, tenemos al Olympique de Lyon, que consiguió 7 ligas consecutivas sobre 23 al principio de la década de los 2000. Acá sí no hay discusión absoluta y ninguna, el Bayern de Múnich es el dueño y señor absoluto del trofeo de la Bundesliga, consiguiendo 18 sobre 23, 11 consecutivas a lo último, no tiene ni competencia, juegan para ser segundos. En Italia encontramos a la Juventus con 11 títulos posibles sobre 23, contra el Inter de Milán con 6 sobre 23. En España no podía ser de otra manera. La hegemonía Real de Madrid-Barcelona, teniendo el Barcelona por encima del equipo de Madrid con 11 sobre 23 contra 8 sobre 23. En la Premier League la cosa está un poco más repartida. Si bien el equipo que en los últimos 23 años ha ganado más ligas sigue siendo el Manchester United, a pesar de no ganarla hace bastante tiempo, se le acercó el Manchester City con este nuevo proyecto millonario, teniendo 7 sobre 23, pero seguidos también por el Chelsea. Los Blues tienen 5 sobre 23 desde el 2000 para acá. Estos son los equipos entonces de las principales ligas de Europa y su predominio desde el 2000 hasta el 2023.